Somos Juanjo y Carlos, trompetistas de Spanish Brass, y estamos aquí para hablar un poco de cuáles son nuestros instrumentos. Estamos hablando ahora mismo de la trompeta Master, Stonebeard, por supuesto, la cual llevamos confiando pues seguramente más de 15 años. ¿Vale? Es una trompeta que nos ofrece muchísimas garantías, entre ellas evidentemente la calidad de sonido, la flexibilidad, la afinación, es decir, estamos hablando de un instrumento absolutamente completo y que nos ayuda a desempeñar nuestro trabajo de una manera muy, muy, muy eficaz. Estoy de acuerdo totalmente. Quizás añadir que es un tipo de instrumento que por su concepto es un instrumento muy apropiado para el trabajo que nosotros desarrollamos, que es puramente la música de cámara. ¿Por qué? Pues porque es un instrumento que se adapta acústicamente muy bien al resto de los instrumentos que forman el quinteto. Me refiero a las distancias cortas que hay entre la trompa y la trompeta o la trompeta y el trombón. Se trata de un instrumento que, y particularmente el que nosotros tocamos, las medidas de los tubos, en los que el paso de aire es fundamental. Necesitamos que sean instrumentos en los que los tubos sean lo más anchos posibles, entre comillas, que nos ofrezcan la cercanía con la tuba y a su vez para poder mezclar y buscar balances apropiados entre los instrumentos medios del quinteto. Una particularidad que para nosotros es fundamental y creo que es el secreto del éxito de este modelo Master es el sistema de su tudel, que es un tudel en una sola línea, es decir, no hay aristas, desde que conecta la boquilla hasta que pasa el aire hasta los pistones, es un solo tubo en el que puedes casi ver, casi notar cómo de fluido pasa el sonido hasta que sale a través de la campana. Quizás esta es la parte más importante y yo creo que deberíamos reseñar para que los que queráis probarlo sepáis por dónde va. Otra de las cualidades que creo que es conveniente resaltar es que las trompetas Stonebeard Master, en este caso, tenemos la particularidad de que podríamos tener hasta tres trompetas en una sola, porque como todo el mundo sabe, son desmontables, es decir, por ejemplo, la campana es desmontable, como ha enseñado antes Carlos, también el tubel también, y podríamos utilizar diferentes medidas, diferentes aleaciones para conseguir, digamos, nuestro objetivo final, cada uno el que considere oportuno. Pero considero que es importante resaltarlo porque es una evolución de la trompeta que se hizo hace mucho tiempo y que no olvidemos que podría ser muy interesante para todo el mundo. Quizás otra cosa que deberíamos señalar es la calidad tanto de la materia prima como de los acabados de esta trompeta. Hace que no queramos tocar otra y la verdad es que se adapta muchísimo a nuestras necesidades. Y para ello vamos a tocar ahora una de las piezas que solemos tocar muchísimo en nuestros conciertos y que de alguna manera identifica el repertorio de la música de Quinteto de Metales. Se trata de un pequeño fragmento de Tocata y Fuga de Johann Sebastian Bach, arreglado por Fred Mills. Muchísimas gracias a todos por la atención, espero que os hayan servido estas pequeñas ideas sobre nuestras Stonebeard Master y nada, nos despedimos con un fuerte abrazo. Solamente, por favor, acercaros al mundo Stonebeard.